Hola chicos, en este video les voy a explicar el tema fracciones y números decimales. Vamos a recordar primero qué es una fracción. Es una expresión de este tipo, A sobre B, ¿sí? En la cual A y B son números enteros y B es distinto de 0 porque recuerden que no podemos dividir por 0. Se llama fracción o expresión fraccionaria. Podemos asociar una fracción a una parte de un todo. En el numerador indica cuántas partes se toman y el denominador indica en cuántas partes iguales se divide el todo. Bueno, es muy importante conocer el concepto de fracción equivalente porque lo vamos a utilizar, por ejemplo, para la suma. Dos o más fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte. Para hallar fracciones equivalentes, multiplicamos por un mismo número, numerador y denominador, o dividimos. Por ejemplo, si consideramos la fracción 2 tercios, al multiplicar por 4, 2 por 4, 8, 3 por 4, 12. ¿Sí? Multiplicamos numerador y denominador por un mismo número. Por ejemplo, si consideramos la fracción inicial, vamos a multiplicar por 6 obteniendo la tercera fracción, ¿sí? 2 por 6, 12, 3 por 6, 18. Y si consideramos la primera, siempre consideramos la primera fracción, la multiplicamos por 10, numerador y denominador, obtenemos 2 por 10, 20, 3 por 10, 30, que es esta fracción. También podemos dividir por un mismo número, ¿sí? Por ejemplo, acá dividimos por 2. 32 dividido 2, 16. 84 dividido 2, 42. Dividimos por 4. 32 dividido 4, 8. 84 dividido 4, 21. ¿Sí? A partir de 32, 84 dividimos numerador y el denominador por 2 y por 4 respectivamente. Acá ya no podemos seguir dividiendo porque 8 y 21 no tienen divisores comunes. Fracción irreducible. Cuando dividimos por un mismo número, el numerador y el denominador, estamos simplificando la fracción. Terminamos de simplificar cuando el numerador y el denominador no tienen divisores comunes. Fue como el caso de recién. En este caso decimos que la fracción es irreducible. La fracción 8 21avos ya no se puede simplificar porque es una fracción irreducible. ¿Cómo representamos números en la recta, números racionales en la recta numérica? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a representar 3 cuartos. Entonces, entre 0 y 1 dividimos esa unidad en 4 partes y tomamos 3. Ahí tenemos a 3 cuartos. ¿Sí? Si quisiéramos representar, por ejemplo, menos 3 cuartos, dividimos la unidad entre 0 y menos 1, lo dividimos en 4 partes y tomamos 3, ¿sí? Contando hacia la izquierda. Acá tenemos otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, para representar 3 medios, como son medios que queremos representar, dividimos la unidad en mitades y tomamos 3 de ellas para representar 3 medios. Si queremos representar menos 3 cuartos, bueno, como dijimos recién, dividimos en 4 partes iguales entre 0 y menos 1 y tomamos 3 partes hacia la izquierda. ¿Sí? También podemos representar números decimales. Si dividimos, por ejemplo, la unidad en 10 partes iguales. ¿Sí? Operaciones entre fracciones, suma y resta. Bueno, acá tenemos la suma de estas dos fracciones y vamos a restar 2 tercios. Debemos calcular el mínimo común múltiplo entre 6, 4 y 3. ¿Qué número puede ser dividido a la vez por 6, por 4 y por 3? Vemos que es 12. Entonces, cada fracción la transformamos en una fracción equivalente, ¿sí? Multiplicando numerador y denominador por un mismo número. Como queremos que el denominador sea 12, ¿sí? Tengo 6, para llegar a 12 multiplico por 2, el numerador también lo multiplico por 2. En el caso de 3 cuartos, tengo 4, para llegar a 12 multiplico por 3, 3 por 3, 9.
Y en la última, menos 2 tercios, tengo 3, para llegar a 12 multiplico por 4, entonces el numerador también lo multiplicamos por 4. Una vez que las tres fracciones tienen el mismo denominador, trabajamos con los numeradores, es decir, hacemos 2 más 9 menos 8, es lo que está escrito acá. El resultado es 3 doceavos. En este caso, como 3 y 12 tienen un divisor común, que es 3, dividimos por 3, numerador y denominador, finalmente nos queda 1/4. Bueno, número mixto. Cuando una fracción, ¿sí?, tiene su numerador mayor que el denominador, esa fracción está representando un número mayor que la unidad y puede ser expresada como número mixto. Por ejemplo, 17 tercios. 17 es mayor que 3. Quiere decir que esta fracción está representando más de 1. Entonces, hacemos la división. 17 dividido 3, 5. 5 por 3, 15. El resto es 2. Entonces, fíjense, 5 son 5 enteros, ¿sí? Lo escribimos acá. ¿Y qué me queda? Me queda 2 dividido 3. Entonces, la fracción 17 tercios es lo mismo que 5 2 tercios, ¿sí? Este es un número mixto. Para expresar 5 2 tercios en fracción, hacemos una cuenta de suma, ¿sí? Porque 17 tercios es 5 más 2 tercios, que es lo que está acá. ¿Sí? Fíjense que, bueno, vamos a hacerlo sin tenerlo escrito. Para sumar fracciones, lo mismo que para restar, tienen que tener el mismo denominador. Entonces, el 5, como es un número entero, tiene un 1. Para llegar a 3, multiplicamos por 3. Multiplicamos por 3 el 5, nos queda 15. 15 tercios más 2 tercios son 17 tercios. Bueno, seguimos con las operaciones con fracciones. Cuando queremos multiplicar fracciones, lo que hacemos es multiplicamos los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Si es posible, simplificamos. En este caso, simplificamos el 2 con el 4, dividimos por 2 cada número, y el 9 con el 3. Finalmente, una vez que simplificamos, hacemos 1 por 3 por 1. Y 2 por 5 por 1. El resultado final es 3 décimos. Como simplificamos antes de obtener el resultado final, el resultado ya queda simplificado. Las fracciones cuyo denominador es una potencia de 10 se llaman fracciones decimales. Por ejemplo, 23 décimos, 5 cienavos, 125 milésimos, ¿sí? Bueno, división de fracciones. Para dividir fracciones lo que hacemos es transformar la división en multiplicación. Invertimos el divisor, ¿sí? Ponemos 5 arriba y 4 abajo. Luego multiplicamos. Si es posible, simplificamos. En este caso, simplificamos el 2 con el 4. Nos queda 1 por 5, 5 y 3 por 2, 6. Potenciación, bueno, cuando tenemos potenciación, cuando queremos elevar una fracción a un exponente, debemos encerrarla entre paréntesis, ¿sí? Porque si no, si yo acá no pusiera paréntesis, el 3 afectaría nada más que al 2. Bueno, cuando lo ponemos entre paréntesis, distribuimos el exponente al numerador y al denominador, ¿sí? Nos queda 825avos. Y en este caso, recuerden que cuando la base es negativa y el exponente es par, el resultado nos va a quedar positivo. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Si el exponente es negativo, fíjense, acá tenemos un ejemplo. 2 quintos está elevado a la menos 3. Si el exponente es negativo, antes de elevar debemos invertir la base, ¿sí? El 5 lo pongo arriba y el 2 lo pongo abajo. Luego elevamos como lo hacemos habitualmente. Bueno, radicación, perdón, potenciación de números decimales. Bueno, elevamos al cuadrado, en este caso tenemos menos 1,3 al cuadrado. Elevamos al cuadrado como si fuera entero, ¿sí? Y luego tenemos que ver cuántas cifras decimales tiene el resultado. Se hace este cálculo. Tengo un decimal, 1 por 2, 2 decimales. En este caso,
0,4 al cubo. Nos va a quedar 64. Ahora vamos a ver cuántos decimales tiene. Tengo un decimal, 1 por 3, 3 decimales. Contamos desde acá, 1, 2, 3 y colocamos la coma. ¿Sí? Bueno, acá está explicado lo mismo. Un decimal por 2, dos cifras decimales el resultado. Y acá, dos decimales por 3, seis cifras decimales tiene el resultado. Acá tenemos las propiedades de la potenciación, producto de potencias de igual base, se suman los exponentes, cociente se resta, potencia de otra potencia se multiplican. Cuando tenemos elevado a un exponente igual a 0, cualquier número a 0 da 1. Cuando el exponente es negativo debemos invertir la base. Y luego tenemos las propiedades distributivas de la potenciación con respecto a la multiplicación y a la división. Es decir, distribuimos el exponente a cada factor. Radicación de fracciones. Bueno, lo mismo que la potenciación, distribuimos el radical al numerador y al denominador. Por ejemplo, raíz cúbica de 8 27avos, raíz cúbica de 8 2, raíz cúbica de 27 3. Y en este caso lo mismo. Bueno, en la radicación tenemos que buscar qué número elevado al cuadrado nos da un número igual al radicando, ¿sí? Bueno, muy bien. Recordemos el tema de cómo calcular la cantidad de cifras decimales. Bueno, operaciones combinadas. Cuando tenemos operaciones combinadas con fracciones, primero separamos en términos. Vemos que acá tenemos un término y acá tenemos el segundo, ¿sí? Destaqué el signo en color. Entonces, menos un medio al cuadrado, menos por menos más, un medio por un medio, un cuarto. Dividido, raíz cuadrada de 25 cuartos. Raíz de 25 es 5, raíz de 4 es 2. Más, cuando tenemos un exponente negativo, debemos invertir la base. El 4 arriba, el 1 abajo. Como quedaba la 1, directamente no lo pongo porque me va a dar el mismo número. Por menos 2. Bueno, acá la división la transformamos en multiplicación. Invertimos el divisor. Tenía dividido 5 medios. Colocamos por 2 quintos. Y acá es más por menos menos 4 por 2, 8. Bueno, acá tenemos que multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Podríamos haber simplificado el 2 con el 4, ¿sí? Bueno, 1 por 2, 2, 4 por 5, 20, menos 8. Vamos a expresar 8, que es un número entero, como una fracción de denominador 10, porque veo que 2 20avos lo simplifiqué y pusimos un décimo. Entonces, para que 8 tenga denominador 10, quiere decir que el denominador lo multiplique por 10. Entonces, el numerador también lo multiplicamos por 10. Cuando ya tienen el mismo denominador, trabajamos con los numeradores. 1 menos 80 menos 79. Menos 79 décimos es el resultado. Bueno, vamos a trabajar ahora con números decimales y fracciones. Toda fracción puede expresarse como número decimal. Para obtener la expresión decimal de una fracción, dividimos numerador por el denominador. Un cuarto, si hacemos 1 dividido 4, nos queda 0,25. Para transformar en fracción una expresión decimal, por ejemplo 0,35, procedemos así. En el numerador colocamos el número completo sin la coma. Y en el denominador escribimos una potencia de 10. En este caso, como tenemos dos cifras decimales, el exponente va a ser 2. Bueno, después podemos simplificar por 5. Luego nos queda como resultado 7 20avos. Bueno, números decimales y fracciones. Acá está explicado lo que les expliqué recién. Tenemos numerador, denominador en la fracción. Las fracciones representan un cociente entre números enteros. Al dividir
el numerador de una fracción por el denominador, el cociente es la expresión decimal de la fracción, que puede ser exacta o periódica. Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Si es exacta, se llama número decimal, ¿sí? Por ejemplo, acá hacemos 3 dividido 4, nos queda 0,75, porque hacemos 3 dividido 4, 0. Bajo un 0, ¿sí? Una cifra decimal, pongo la coma, 30 dividido 4, 7, 7 por 4, 28, sobran 2. Bajo otro 0, 20 dividido 4, 5, 5 por 4, 20, resto 0, ¿sí? 0,75. Entonces, esta es la fracción, este es el número decimal y acá tenemos la fracción decimal, 75 sobre 100. Bueno, y ahora les voy a explicar las expresiones decimales periódicas. Bueno, tenemos tres tipos o tres clases de expresiones decimales, las exactas, que vimos recién, y las periódicas. En las periódicas nunca vamos a obtener resto cero, ¿sí? La cuenta va a seguir. Entonces, tenemos dentro de las periódicas puras y mixtas. ¿Cuándo son puras? Cuando vemos que hay un número que se repite constantemente. En este caso, el número 1,27, 27, 27, vemos que 27 se repite. Entonces, la forma de expresarlo es 1, y sobre el 27 trazamos un arquito, ¿sí? Todas las cifras decimales componen el periodo. En las mixtas va a haber una parte que no se repite, ¿sí? Por ejemplo, 2,5, 6, 3, 6, 3, 6, 3. Bueno, vemos que el 5 no se repite y el 63 es el que se repite. Entonces, lo expresamos de esta manera. 2,5 y al 63 le agregamos arriba un arquito. Hay una parte decimal no periódica delante del periodo. En este caso es el 5. Vamos a ver cómo las transformamos. Bueno, si la expresión es periódica pura, vamos a hacer una cosa. Queremos transformar esta expresión decimal periódica en una fracción. Entonces, en el numerador colocamos el número completo, es decir, 127, y restamos la parte entera, que en este caso es 1. Y como denominador colocamos tantos 9 como cifras distintas compongan el periodo. En este caso, como 27 tiene dos cifras, colocamos 2 9. Luego hacemos 127 menos 1, 126, y el denominador es 99. Y cuando la expresión es periódica mixta, la transformamos en fracción en la siguiente manera. Escribimos, bueno, un cociente. En el numerador hacemos el número completo, 1627, y le restamos la parte que no se repite, es decir, la parte entera y la parte decimal que no se repite. En el denominador colocamos tantos 9 como cifras distintas tenga el periodo y tantos ceros como cifras distintas no se repitan. En este caso, no se repite en la parte decimal un solo número, colocamos un 0. Y hay dos que se repiten, colocamos 2 9. Y luego hacemos la cuenta. Si es posible, simplificamos. Bueno, acá tenemos distintos ejemplos. Esta expresión, como tiene una parte decimal que no se repite, es periódica mixta. Entonces, escribimos el número completo, 185, restamos lo que no se repite, 0,18. El 0 no hace falta ponerlo, pero para que les quede claro, ¿no? Bueno, luego colocamos en el denominador un 9 por el que se repite y dos ceros porque hay dos cifras que no se repiten. Bueno, vamos a ver una propiedad curiosa cuando el periodo es 9. Bueno, hacemos, esta expresión se llama periódica pura. Hacemos 59 menos la parte entera y ponemos un 9 porque hay una sola cifra que se repite. 59 menos 5, 54, dividido 9, 6. Cuando el periodo es 9, no hace falta hacer toda la cuenta, simplemente le sumamos 1 a la parte entera, ¿sí? Y acá tenemos una expresión periódica mixta en la cual lo que se repite también es 9. Van a ver que nos va a quedar
7,5, ¿sí? Si nosotros dividimos el resultado final, da 7,5, es decir, le sumamos 1 al anterior. De todas maneras, le cuento cómo lo hacemos, que es, escribimos todo el número completo, le restamos la parte que no se repite y como denominador ponemos un 9 por el que se repite y un 0 por el que no se repite. Luego hacemos la cuenta y si es posible simplificamos. El último ejemplo, bueno, escribimos el número completo, restamos la parte que no se repite, que es la parte entera y la parte decimal que no se repite, y colocamos 2,9 porque el periodo es 54 y un 0 porque tiene una sola cifra que no se repite. Luego, bueno, hacemos la cuenta de restar y vamos simplificando. Veo que acá simplificamos por 9 y luego simplificamos por 2. Bueno, resumiendo, la expresión decimal exacta, fíjense que no tiene arquito. Cuando no tiene arquito es decimal exacta, ¿sí? Dos cifras decimales, el denominador va a tener dos ceros, ¿sí? En este caso, 100. Expresión decimal periódica pura, el periodo tiene dos cifras que se repiten. En el denominador voy a poner dos nueves. Y recordemos cómo lo hacemos. Escribimos el número completo, le restamos la parte entera. Y colocamos 2,9 porque tiene dos cifras que se repiten. Y en la expresión decimal periódica mixta, escribimos el número completo, restamos lo que no se repite, en este caso es 3,90, y ponemos un 9 porque el periodo tiene una cifra sola, y dos ceros porque la parte que no se repite en la parte decimal son dos cifras. Bueno, ¿cómo comparamos números racionales? Podemos buscar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador y luego comparar los numeradores. Por ejemplo, 4 quintos y 5 sextos. Vemos que el mínimo común múltiplo entre 5 y 6 es 30. Entonces, tengo 5 para llegar a 30, multiplico por 6, 4 por 6, 24. Entonces, 4 quintos es lo mismo que 24 treintavos. Y en el caso de 5 sextos, multiplicamos por 5, ¿sí? Entonces, me queda 24 treinta y 25 treinta. Comparamos solamente ahora los numeradores. Vemos que 25 es mayor que 24. Por lo tanto, esta fracción es menor que la segunda, ¿sí? Bueno, y otra forma de comparar fracciones es comparar sus cifras decimales. Vamos comparando una a una. Por ejemplo, 13 quintos y 9 cuartos. Al hacer la división, 13 dividido 5 es 2,6 y 9 dividido 4 es 2,25. Entonces, 2, la parte entera es la misma. La primera cifra decimal es 6 y esta es 2. Por lo tanto, esta fracción es mayor que esta. Bueno, porcentaje. Es muy común cuando vamos a un comercio que nos digan que si pagamos en efectivo nos hacen un cierto porcentaje de descuento y si pagamos con tarjeta nos hacen un recargo de un tanto por ciento, ¿sí? Entonces, si se multiplica una cantidad, por ejemplo, por 24 sobre 100 o por 0,24, se obtiene su 24%. Quiere decir 24 de cada 100. Si a mí me descuentan 24% sobre una compra quiere decir que cada 100 pesos me descuentan 24, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos, por ejemplo, el 24% de 320? Recuerden que 24% es 24 sobre 100. Multiplicamos por 320, ¿sí? Y nos da este valor. 2,5 de 1.400. Bueno, 2,5% lo dividimos por 100 y lo multiplicamos por la cantidad a la cual le queremos calcular el porcentaje, ¿sí? Bueno, y después, acá tenemos, como les decía, aumentos y descuentos, 72 pesos con un aumento del 4%. Quiere decir, si yo pago el 100%, pago 72, pero como me van a aumentar un 4%, yo voy a pagar en realidad 1,04. Recuerden que 4% es 4 sobre 100, ¿sí? Bueno, y 72 pesos con un descuento del 4%, no voy a pagar el 100%, voy a pagar 4% menos, o sea, 0,96.
Bueno, acá tenemos un problema resuelto sobre porcentaje. Dos amigas van a comprar a una juguetería y ven este robot. Carla decidió comprarle el regalo a su hijo, ¿sí? Y como pagó en efectivo, le cobraron, en lugar de cobrarle 1.590, le cobraron 1.303,80. ¿Qué porcentaje de descuento le realizaron? Entonces, el precio sin descuento equivale al 100%. Entonces, Carla lo pagó más barato, es decir, que le hicieron un porcentaje de descuento. Entonces, el 100% es el precio que figura, el precio de lista. Pero ella pagó esto, ¿sí? Entonces, esta es una regla de tres simples. ¿Cómo calculamos el porcentaje que pagó? Hacemos esta cantidad por 100 dividido esta cantidad. Acá está hecha. Es decir, que Carla pagó el 82%. Quiere decir que si ella pagó el 82%, el descuento que le hicieron es de 18%. Le restamos a 100 lo que ella, el porcentaje que ella pagó. Andrea, en cambio, lo pagó en 6 cuotas de 1.219 porque ella compró 4 juguetes. Entonces, como Andrea compró 4 robots, el precio de lista por 4 es este precio, ¿sí? Es el precio por 4 robots. Pero ella pagó 6 cuotas de 1.219 pesos. ¿Cuánto pagó en total cuando termine de pagar la última cuota? Bueno, multiplicamos el valor de cada cuota por la cantidad de cuotas. Ella pagó esta cantidad. Entonces, si recordamos que el precio de lista por 4 robots es 6.360, eso representa el 100%. Pero ya pagó más, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos la cuenta? 7.314 por 100 dividido 6.360. Nos da 115%. Porque el símbolo de pesos lo simplificamos con el símbolo de pesos y me queda el resultado expresado en porcentaje. Luego, si a 115 le resto el 100, Carla no, Andrea pagó 15% de recargo. Acá están las respuestas. Recuerden que ustedes pueden detener el video y de repente resolver ustedes solos el problema y verificar que les da lo mismo. Bueno, acá tenemos más ejercicios resueltos. Ustedes se preguntarán por qué expliqué números racionales si ya lo había explicado. Pero es porque lo vamos a seguir usando, porque nosotros cuando en un ejercicio tenemos decimales y fracciones, transformamos todo en fracción y resolvemos. 0,5 es 5 décimos. Recuerden que la cantidad de cifras decimales se relaciona con la cantidad de ceros que pongo en el denominador. Bueno, menos 5 décimos por 3 más raíz cuadrada de un 36avo es un sexto. Cierro paréntesis, dividimos. Fíjense que primero separamos en términos. ¿Sí? Separamos en términos. Bueno, raíz cúbica de menos 0,027. Pensamos, ¿qué número al cubo me da 27? 3. Pero para que me dé 0,0027, no va a ser 3, sino que va a ser 0,3. ¿Sí? Y para que me dé al cubo me dé negativo, es porque la base tiene que ser negativa. 0,3 al cuadrado. Es 3 al cuadrado 9, un decimal por 2, dos decimales, más un medio. Bueno, acá multiplicamos. Acá podemos simplificar el 5 con el 10, me queda un medio. Un medio por 3, 3 medios, como tenía signo menos, ¿sí? Menos 3 medios más un sexto dividido menos 3 décimos. Por 9 sobre 100, este número decimal lo transformamos en fracción decimal. Más un medio. Bueno, acá hacemos la suma. Si el 2 lo multiplico por 3 me da 6, entonces 3 por 3, 9. Menos 9 más 1, menos 8 sextos. Simplificado por 2 da menos 4 tercios. Dividido menos 3 décimos por... Bueno, acá, para dividir transformamos en multiplicación, ¿sí? Damos vuelta el divisor. Entonces me queda menos por menos más 4 por 10, 40, 3 por 3, 9,
por 9 sobre 100 más 1 medio. Simplificamos los 9, simplificamos el 0 con el 0 y el 4 con el 10. Me queda 2 quintos. 2 quintos más 1 medio, sacamos como un denominador 10 y el resultado final es este. Bueno, acá tenemos otro ejercicio combinado. Vamos a recordar cómo transformamos primero. Bueno, separamos en términos, yo destaqué el signo menos, sí, que separa en términos. 0,6 periódico es 6 novenos, ¿sí? Si simplificamos da 2 tercios, que lo coloqué acá. Dividido, 5 periódico es 5 novenos, ¿sí? Recuerden que ponemos un 9 por cada cifra que se repita. Este número no tiene arco, es un número decimal. 0,3 es 3 décimos por 1,1 es 11 sobre 10, porque son 11 décimos. Bueno, después, 3 medios menos. La división la transformo en multiplicación, invertimos el divisor y acá que tenemos la multiplicación de dos fracciones, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Finalmente, acá hacemos, podemos simplificar el 3 con el 9. Acá me queda 3 y acá me queda 1. 2 por 3, 6, 1 por 5, 5. Y finalmente, como tenemos que restar fracciones, tenemos que tener el mismo denominador. El mínimo común múltiplo entre 5 y 100 es 100. Entonces, tengo 5, para llegar a 100 multiplico por 20, 3 por 20 es 60. Tengo 5, para llegar a 100 multiplico por 20, 6 por 20, 120. Entonces, 60 menos 120 menos 60 menos 33 menos 99 sobre 100. Bueno, espero que les haya resultado útil el video.